de una serie de proyectos en los que he venido trabajando los últimos años, los últimos 10 años, en donde ha habido una transición desde mi aproximación a la visualización o al diseño de información digital hacia el diseño de información o visualización de información análogo. Yo les voy a contar esa historia y cómo y por qué considero que esa historia es una historia de ir más allá. Empecemos hablando de datos, que es de donde arranca todo el tema de visualización de datos. Si yo les pregunto qué son datos, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Números, es que es tal cual así, ¿no? ¿Se les vienen números? Tenemos, digamos que, un límite en la cabeza que nos hace pensar que los datos son números. Pero en la medida que uno empieza a explorar las posibilidades más allá de los datos como números, pues se empieza uno a encontrar cosas bien, bien chéveres. Vean, ¿se les vino a la cabeza números como este? Un 2, un 6, un 4. ¿Sí? ¿Como poquitos? No, uno se le viene es como esto, ¿no? O sea, se le viene es como la matrix de números, o sea, datos es eso. De hecho, hice una búsqueda rápida por internet y fíjense que esto fue lo que resultó. O sea, puse datos y lo que me encontré ahí es esto. No sé si se asocia un poquito a lo que tenían en la cabeza. ¿Sí? Bases de datos grandes, tablas de Excel, también es algo que se asocia mucho al concepto de datos. Pero resulta que los datos son mucho más que números. Fíjense acá. Ese fue un proyecto que hice en el año 2010. Básicamente lo que hice fue coger mi libreta Moleskine y en la parte baja de la libreta, dependiendo cómo me había ido durante el día, ponía una rayita de un color. Entonces si me había ido muy bien, ponía una rayita amarilla. Si me había ido como regular, rayita naranja. Y si el día había sido pésimo, ponía rayita roja. Lo chévere es que al final del año yo podía ver el lomo de la libreta y ver rápidamente, visualizar rápidamente cómo me había ido durante el año. Y podía ir a los puntos rojos, abrir la libreta y ver qué había pasado ese día, porque me había ido tan mal. Fíjense que en este caso, esas rayitas son, que son datos, no son representaciones numéricas, sino que son representaciones cromáticas que están representando en este caso emociones. Entonces, un primer caso de cómo los datos no son necesariamente solamente números. Ahora fíjense este dato, este es un típico dato que uno se encuentra en todo lado, o sea, en el wall de Facebook, abran el tiempo y se van a encontrar un dato como este, presentado de esta manera. 6.2% de los niños en Colombia están bajo la línea de pobreza. ¿Qué les dice ese número? ¿Dice algo? No dice nada. Es difícil interpretar. Hay una razón para eso. Cuando se están trabajando datos, lo que uno debe buscar es poner en contexto lo mayor que se pueda la cifra. ¿Sí? Entonces, mientras más contexto se le da el número, pues va a ser más fácil de entender. Entonces, fíjense, ese mismo número, si lo comparamos con Austria, ¿sí? Un país del primer mundo, pues todavía no sabemos cuántos niños son acá, ni si son muchos, ni si son pocos, pero sabemos al menos que comparados con Austria, pues estamos jodidos, estamos mal. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí ya vamos teniendo más información. Cuando uno le agrega eso a un número, entonces sabemos 6.2% de los niños en Colombia representan a 3.600.000 niños que están bajo la línea de pobreza, quiere otra dimensión. Pero realmente lo que uno debería llegar es a algo como esto. Fíjense, estos son 4 niños que viven en el Chocó, una de las regiones más vulnerables en Colombia y más pobres. Esos niños hoy a las 3 de la tarde probablemente no han desayunado ni habrán almorzado y están esperando su primera y única comida del día. Como ellos, hay otros 3.600.000 niños en Colombia. Entonces fíjense como un número que antes se presentaba de esta manera, ¿sí? Tan frío y tan soso, pues termina teniendo una dimensión diferente cuando se presenta esta otra, cuando se cuenta una historia con los datos. Y en ese sentido, ya eso es lo que me refiero con que los datos no son necesariamente números. En fin, en el primer caso, los datos son representaciones de emociones, ¿sí? Y además representaciones cromáticas, y acá los datos están representando personas. Y cuando uno empieza a humanizar los datos, insisto, adquiere una dimensión diferente. Y eso significa ver más allá, salirse de ese límite que teníamos en la cabeza de lo que deberían o son los datos. Entonces ahora hablemos de visualización de datos y por qué es importante visualizar datos. Vean, esa personita del lado izquierdo, ustedes, representa a todos en el mundo. O sea, me representa a mí, lo representa a ustedes, representa a sus mamás también y representan a esos 4 niños que estaban en el Chocó. ¿Qué expresión tiene ese niño, ese personaje ahí? Como de duda. No, exactamente es de duda. Nos representa a todos en el mundo porque todos estamos en estado constante de duda, nos estamos preguntando cosas todo el tiempo. ¿Qué tan lejos queda el cajero? ¿Qué tan cerca está? ¿Cuánto costará ese parqueadero? Digamos, en lo más básico. ¿Qué implicaciones tiene que el dólar suba o baje, por ejemplo? ¿De qué manera nos afecta eso? Un poco nuestro rol como visualizadores de información, como infografistas, como visualizadores de datos, es llevar a las personas de ese estado inicial de incertidumbre a este estado, que es un estado de digamos que hay dos niveles ahí. Un primer estado de entendimiento, es que entienda su entorno, a través de los datos y a través de la información. Pero hay un segundo nivel que es más complejo de alcanzar, y normalmente mis proyectos apuntan a eso, y es lograr que las personas actúen. Eso es muy chévere. Cuando uno logra llevar los proyectos a ese nivel, de verdad está haciendo la diferencia. Es decir, ¿qué nota visualizar la comparativa entre los goles que ha metido Messi y los goles que ha metido Cristiano Ronaldo? O sea, chévere, como ejercicio de visualización pues es interesante. Sí, pero digamos que hay un ejercicio más allá, que es cuando uno realmente logra cambiar la sociedad a través de la información que uno está mostrando. Y pienso yo que ese debería ser el tipo de proyectos al que uno debería aspirar, participar. Ahorita les muestro un caso, que es justamente este, un proyecto que estamos iniciando a trabajar este año con la Cámara de Comercio, aprovechando que este año se adelantó en Colombia pues, la cumbre de Nobel de Paz, ¿sí? Y lo que le dio la llave a Colombia este año, pues a Bogotá particularmente, de Ciudad de Paz, ¿sí? Un tema muy de coyuntura. Entonces, fíjense este número, este es el gasto total, muy redondeado, por supuesto la cifra no es necesariamente esa, pero es redondeado, los últimos, que Colombia ha invertido los últimos 20 años en el conflicto armado. ¿Sí? ¿Cuánta plata es eso? Sí, son 600 billones de pesos, 600 billones, o sea 600 millones de pesos. De nuevo, ¿cuánta plata es eso? Es mucha, pero no sabemos cuánto. Entonces, ahí hay un ejercicio de visualización importante, y es contarle a la sociedad el costo de la guerra en términos de plata. Entonces lo que vamos a hacer es una instalación en algún lugar de la ciudad. Estamos esperando que sea alguna plaza importante, probablemente la plaza de Bolívar, idealmente, y vamos a replicar un proyecto que se adelantó en Austria hace unos 3 años. Me invitaron a hacer una charla en Austria, y justo al lado donde era en Viena había una plaza, que es esta Platz, y estaba esa instalación puesta ahí. Lo que ocurrió allá es que una serie, pues a causa de lo que ocurrió en el 2008, es que se cayó toda la economía, el Estado rescató a un banco. Y contrario a lo que pasó en Estados Unidos, que la gente se movilizó pues, frente a ese rescate, y se indignó, porque cómo es así que el sector público está rescatando al sector privado, en Austria no pasó nada. Entonces un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica de Viena investigó eso y se dio cuenta que parte de esa no indignación era que las personas no entendían la dimensión del préstamo que se había hecho, que era 17 billones de euros. ¿Cuántos son 17 billones de euros? Pues, también es mucha plata. Entonces lo que hicieron fue un ejercicio de visualizar y materializar esa información. Y después básicamente lo que se está viendo acá. Ellos lo llaman la ciudad del billón de euros, y es la ciudad que Austria dejó de construir a causa de ese préstamo que se hizo. Nosotros acá queremos construir la ciudad que Colombia dejó de construir a causa del conflicto armado, y le vamos a asignar como presupuesto a esa ciudad de 100.000 habitantes 600 millones de pesos. Ahora, el caso de Austria, queremos que pase algo similar acá, y por eso estoy hablando de no solamente llevar a la gente a que entienda, sino que actúe. Es que esta instalación fue tan exitosa que llevó el año pasado a que Austria adelantara 2 reformas que evitarían que esa acción que tomó el Estado para rescatar al banco se lleve adelante de ahora en adelante. ¿Sí? Entonces realmente un impacto en política pública. ¿Sí? Hay otro nivel de impactar a través de la visualización de datos. Y entonces acá estamos nosotros tratando de, a través de la visualización de información, contarle una historia a ese personaje para que entienda su entorno y entienda su mundo. El problema, digamos que hay 2 problemas. Hay un primer problema que es este. Fíjense, ese circulito representa el problema básicamente por qué no lo estamos haciendo bien, lo que quiero contar acá. Este círculo representa el total de la población en Colombia. ¿Sí? De ese total, apenas el 50% tiene acceso directo a un computador. ¿Sí? Las cifras pueden ser más altas, más bajas, pero alrededor de esto. Bueno, no creas las cifras del Ministerio de TIC, ¿no? No son las de verdad. De esa mitad, apenas el 50% tiene acceso directo a internet. Eso significa que si uno diseña una pieza para comunicarse exclusivamente a través de un medio digital, y particularmente internet, está dejando por fuera al 75% de la población. Y en ese sentido, por ejemplo, el Estado no puede darse este lujo. ¿Sí? Y por eso a mí me da un poco de risa cuando el DANE, por ejemplo, se jacta de decir que sus datos son abiertos y que la gente tiene acceso a esa información, solamente porque pues, en su página, si uno entra, pues puedes cargar informe de calidad de vida o de gestión cultural o bueno, que sea. ¿Quiénes de ustedes han entrado? Bueno, pero fíjense que no son muchos. ¿sí? Ahora, ¿será que esos 4 niños de Chocó conocen esa información? No. Ahora, vengamos nomás de para acá, ¿será que sus mamás han entrado al DANE a buscar información ahí? Probablemente no, pero también probablemente haya información que sea relevante también a ellas, ¿cierto? Entonces hay que ver de qué manera llevamos esa información a la gente. Esto yo lo llamo una primera exclusión, y es que estamos usando una plataforma, particularmente en Colombia y en países de vida de desarrollo, que no es lo suficientemente efectiva para llevar la información, que es, en este caso, lo digital. Pero hay una segunda exclusión, y es que estamos tratando de contar las historias con datos, con cosas como esta, para que la gente entienda el mundo con cosas como esta. Es decir, casi que esto es la asociación que uno hace directa a datos, ¿no? Piensa visualización de datos, ¡pum! Es esto, ¿no? ¿Y ustedes entienden qué está pasando ahí? Bueno, si nosotros no entendemos, probablemente si uno se sienta y ve las convenciones, empieza a entender tensiones y puntos de relación, o sea, se puede hacer ese ejercicio. Pero no recuerden que las personas que estamos tratando de informar no solo somos nosotros, sino también son nuestras mamás. Y pues mi mamá probablemente no entendería esto, y menos esos 4 niños en el Chocó, o algo como eso. Entonces, y también, bueno, y acá también habría otra exclusión, que fue un problema que me enfrenté en el año 2010, y ahorita les vengo a hablar del proyecto con el cual confronté ese problema, que es, se asociaba la visualización de datos a la programación, y entonces si uno no sabía básicamente programar, pues no sabía visualizar datos. Yo pensaba que eso era una mentira. Yo era un apasionado por el tema de la visualización de datos, y no, pues, programaba, pero la verdad es que no era bueno y tampoco me gustaba, pero quería ser parte de ese mundo. Entonces, ¿qué hacía? Entonces tenía que demostrar que sí se podía hacer. Y por eso fue que ese año, el año 2010, inicié un proyecto, que es el proyecto del Handmade Visualization Toolkit, que pues básicamente es una cajita con materiales adentro de papelería que sirve para visualizar información de forma análoga. Y yo quería hacer un doble ejercicio con esa caja. De alguna manera era un statement frente a la comunidad de visualizadores que en ese momento era, digamos, estaba establecida una hegemonía digital. Yo quería decir, no, hay otra manera de visualizar, ¿sí? Y les presenté una opción que para su mente y su límite de datos iba un poquito más allá, que es, lo podemos hacer, o sea, lo puede hacer mi mamá también, ¿sí? Y lo puede entender también ella. Básicamente era una caja con estos elementos que están viendo ahí. Lo que hice fue subirlo a la comunidad de visualizadores, y fue un proyecto exitoso en parte porque puse un mensaje debajo de la foto que decía, cualquier persona que quiera este kit, envíeme un correo, y yo vuelta de correo le envío el kit gratis. Yo esperaba que el primer mes me llegaran 50 correos. De hecho tenía 50 kits armados para enviar. La primera semana me llegaron 800 correos. Hoy me siguen llegando correos. Esto fue hace 6-7 años. Me han llegado alrededor de 6.000 correos. Por supuesto, pues no se los pude enviar a todos. Fui muy estratégico a quién se los enviaba. Sí envié a algunos lugares del mundo, o sea, a Estados Unidos, a Australia, a Holanda. En Holanda hay un caso chévere. Normalmente quienes me enviaban para pedirme el kit eran personas relacionadas con el mundo de la visualización, de la infografía, del diseño de información. Pero en Holanda me lo envió pues, la solicitud de un profesor de colegio, profesor de primaria. Y estaba él en la mitad, la foto de todos sus estudiantes, niños de 7, 8 años. Me pidió que se lo enviara porque el siguiente mes quería representar con el kit el sistema solar. Y pues, ¿cómo le decía que no a esa persona? De ahí en adelante solamente envío, igual si me quieren escribir se los puedo enviar, pero no les enviaría este kit, sino que les enviaría instrucciones para armar su propio kit. Entonces, diseñé pues una serie de instrucciones para poder uno mismo armar el kit. Esta es la versión actualizada del kit. Esa es la segunda versión, tiene otros elementos, unas instrucciones y elementos adicionales para visualizar datos. Y acá está la tercera, que traje 3 de estos kits. Ahorita podemos rifarlos. Seguramente lo que voy a hacer es que voy a subir una foto y voy a rifarlo entre los que les den like o algo así. Estas son las instrucciones. Me hubiera encantado traerle un kit a cada uno de ustedes, pero pues no se pudo. Y estos son, digamos que ese proyecto me ha valido ir a varios lugares del mundo, pues he estado alrededor de 45 ciudades promoviendo un poco esa nueva aproximación o esa otra aproximación a los datos, que sea un poco más lúdica, que sea un poco más fácil tanto de trabajar con ellos como de entenderlos. Bueno, esto es en Breda, en Holanda, esto es en Austria, esto es acá en Tadeo Lab, esto es en México. Y como les decía, me hubiera gustado traer un kit para cada uno de ustedes, no se pudo, pero les traje una versión pequeñita del kit. Entonces, si quieren, pueden ver debajo de sus asientos, se van a encontrar una bolsita como esta. Vamos a sacar, solo la bomba amarilla, solo la amarilla. Bueno, ¿qué se les ocurre que se puede visualizar con un globo? ¿Qué podríamos hacer con esto? ¿Qué información nos puede dar un globo? ¿El útero? Bueno, puede ser. De pronto yo podría decir, no, se puede inflar y dependiendo del tamaño del globo se pueden representar cosas. Pues, nivel de felicidad. Nivel de felicidad también podría ser. Yo les voy a invitar a hacer una primera visualización que es ¿cuánto aire nos cabe en los pulmones? Esa es la visualización. Entonces vamos a, de un solo soplido, llenar la mayor cantidad pues que quede lo más grande posible el globo y lo vamos a comparar con el del lado, a ver. Uno solo aire. Listo. Esta es mi visualización. Comparémoslo con el del lado, a ver si más o menos aire. Bueno, ahora vamos a sacar el otro globo, el verde también. Y vamos a tener los dos en la mano. Hombres levanten verde y mujeres amarillo. Hombres levanten verde, mujeres amarillo, no. A ver. Bueno, rápidamente nos podemos dar cuenta que hay más mujeres que hombres en este auditorio. Segunda pregunta. ¿Solteros o con novio? Solteros verde. Que estoy saliendo con un amigo, pero estamos haciendo cuentos. Es el novio, no se me lo Soltero. Bueno, para los solteros, afuera, si vieron en la entrada hay dos gráficas. Hay una de cómo les gustan los besos. Aprovechen. Empanado, tamal. Más de empanado, más de tamal. Bueno, gana la empanada por mayoría. No me dio tiempo y tan deudoso. Bueno, con esta actividad quiero mostrarles un poco. Fíjense que este es un ejercicio de visualización de datos. Estamos visualizando, pues, con base en unas preguntas, cómo se comporta este grupo. Ahora, volviendo al tema del kit, está por acá, vamos a acá. Cuando lo lancé tenía que hacer un primer ejercicio que demostrara que con esto se podía, pues, hacer visualizaciones. Entonces pensé, bueno, ¿cuál es el tema más digital del que puedo hablar? Entonces dije, pues voy a hablar de internet. ¿Y cuál es la manera más análoga? ¿Cuál podría ser la manera más análoga de hacerlo? Entonces voy a hablar de internet y voy a representarlo en un bosque. Y entonces esa terminó siendo una de las primeras visualizaciones que se hicieron con el kit. Básicamente acá lo que se está viendo es una comparativa entre el número de usuarios en internet en el año 2000 y el año 2010, usando globos que hacen parte del kit. Acá estamos viendo el incremento año a año, desde el 2000 hasta el 2010, usando una cinta, pues una cuerda y una cinta también que incluye el kit. Acá estamos comparando el número de seguidores que tenían las principales cuentas de internet en ese momento. Quien más tenía era Lady Gaga. Yo no sé hoy por hoy quién podría ser quien más tuviera seguidores. Probablemente sea los que viven. Sí, seguramente. Por regiones. Y esta, que es sencilla, me gusta mucho, se hace con dos elementos que trae el kit, que es una tiza y un círculo. Acá el círculo grandote representa el total de correos que se envían diariamente en el mundo, y el círculo amarillo representa el total de correos que uno quiere recibir. Entonces es una representación del spam, ¿sí? lo que está ahí. Entonces fíjense que acá estaba haciendo representaciones con datos usando elementos del kit, pero igual estaba montando la información digitalmente. Entonces acá sentí que el proyecto estaba quedando un poco corto porque finalmente solamente estaba yendo al 25% de las personas. Pensé, necesito llevar la información a más personas, ¿sí? ¿Cuál podría ser un espacio idóneo para hacerlo? Y empecé a explorar esa posibilidad y me encontré con el espacio público, me encontré con la calle. Y empecé a soñar una ciudad en donde uno va en un bus y el bus parquea en un semáforo y uno voltea a ver el muro del lado y de pronto uno se encuentra con un muro gris o ni siquiera se encuentra solamente con un muro con un graffiti que ya tiene un deleite estético interesante, sino que además se encuentra con un muro que tiene un dato relevante que me lleva a compartirlo en la casa con mi familia, con quien sea, ¿sí? Y me pone a pensar, me empecé a imaginar una ciudad que se prestaba a esos espacios de información. Y empecé a hacer cosas como esta, intervención, lo que llamo intervenciones urbanas con datos. Los primeros datos que usé los saqué de un libro que no sé si conocen, si no les recomiendo, si les interesa el tema de ciudad, que lo lean, que se llama, pues hace parte de un proyecto que se llama Ciudades Imaginadas y el libro se llama Bogotá Imaginada. ¿No sé? Bueno, habrá unos que sí, otros que no. Ese libro es de Armando Silva, que es un investigador colombiano, un sociólogo, y básicamente él se hizo una pregunta y es, ¿cómo imaginan los bogotanos su ciudad? ¿Sí? Empezó a hablar de imaginarios, de hecho le acuñó el término de imaginarios urbanos. ¿Qué significa eso? Según lo que él dice es que a pesar de que todos vivamos en la misma ciudad, pues todos estamos viviendo en ciudades diferentes dependiendo de cómo las percibamos y cómo las imaginemos. Y una típica pregunta que él hace, que es justamente la que yo estoy representando acá, es ¿de qué color es Bogotá? Entonces si les pregunto a ustedes ¿de qué color es Bogotá? ¿Qué dicen? Gris, azul. Yo por ejemplo la veo roja, ¿sí? La mayoría de los bogotanos la ven gris, el 39% de los bogotanos la ven gris, ¿sí? Acá lo que estoy mostrando es las diferentes ciudades latinoamericanas, de qué manera se perciben. Por ejemplo, la primera ya el 47% de los bonaerenses la ven verde, o sea, una ciudad verde, pues de hecho Buenos Aires es una ciudad, pues yo también la veo verde, o la veo blanca también, ven. México, se ve el 49% de los mexicanos la ve gris. Acá los textos están puestos todavía en digital, pero después se reemplazaron con plantillas y se pusieron pues, ya fijos sobre el muro. Otro tipo de preguntas que hacen y que quise representar en diferentes puntos de la ciudad. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es el punto que huele más feo de Bogotá? Cada uno tenía. ¿Cuál es el lugar más feliz de la ciudad? Este estudio es del 2000. El libro se publicó en el 2002. El lugar más feliz de Bogotá en ese momento, según el estudio que se hizo entre el 98 y el 2002, era el primer lugar lo ganó la zona T, o lo que en ese momento se llamaba la zona rosa, pues así era la categoría, y la otra era el parque era 93. Eran, según las personas que encuestaron, los lugares más felices de la ciudad. No sé qué significa eso, pero seguramente tiene que ver con fiesta y alcohol. Después ya me puse un poquito más serio, me refiero a usar de pronto datos un poquito más, con un poco más de respaldo y pronto que sentía yo que podía tener un impacto mayor en la gente. Ese es un mapa de Google Maps que después si quieren les paso la dirección, están todas las intervenciones que he hecho en diferentes lugares del mundo, entonces uno hace clic ahí y se abre una ventanita con una foto y un resumen de esa instalación. Esta fue una que hicimos usando los datos de calidad de vida y de consumo cultural del DANE. Y elegimos dentro de la base de datos cuáles de esos datos eran susceptibles de convertirse en tortas. Y empezamos a usar las alcantarillas de la ciudad para convertirlas en tortas de información. ¿Sí? Entonces terminamos haciendo cosas como esta, como esta. Bueno, este fue otro proyecto que tuvo una motivación diferente. Y es en un momento de mi vida, hace como 2 años, muchos de mis amigos se querían ir del país. ¿Sí? Y por otro lado empecé a explorar el concepto de huevo de Pascua. No sé si lo han oído en el mundo digital, que es cuando un desarrollador deja un punto caliente en una página web y es que cuando uno la toca sin querer pasa algo y cambia algo en la página web. Es como esas cosas que uno se encuentra casi que por accidente. Entonces empecé a pensar qué cosas podría yo poner en la ciudad que me encuentre casi por accidente y que me den información adicional. Y aprovechando el tema que mis amigos se querían ir del país, entonces yo le dije, oiga, si quieren para allá, pues vean, en esa dirección está París, 8.626 kilómetros, bien pueda. Sí, o sea, vale. Lo hicimos con 8 ciudades en diferentes puntos de la ciudad. De pronto alguno de ustedes encontró uno de esos, fue hace 2 años. Sí, en la JEP. ¿En la JEP? Estas son otra serie de intervenciones, esto es en Austria. Lo que hicimos fue un estudio en esta zona que llamamos Museumsquartier, que es como una zona mixta entre espacio cultural y espacio recreacional, ¿sí? Restaurantes, algunos bares por ahí. Y durante una semana se preguntó a las personas una serie de preguntas, entre esas esta que era ¿con qué propósito usted visita la zona? Y aprovechamos el mobiliario urbano que hay en ese parque, en esa plaza, para representar los datos. Entonces los usamos como una especie de barras para dividir la información. Este es producto de un taller también que hicimos allá, en donde las personas usaron también su entorno, aprovecharon su entorno para representar los datos. Entonces acá más o menos encontraron 3 arbustos que proporcionalmente funcionaban con sus datos. Acá siempre me digo, como me imagino la emoción de ese grupo cuando encontró los 3 arbustos, y digo, pucha, o sea, esos son, ahí toca hacer. Acá se están comparando diferentes ciudades europeas en los medios de transporte más comunes. Esto también es en Viena. Esto es en Holanda, en Ámsterdam. Es un taller que normalmente la última parte del taller, la primera parte es como teórica, la segunda parte tiene que ver mucho con ejercicios individuales y la tercera es pensarse un ejercicio para ir a hacer una intervención en un espacio público, algo así. En ese momento pues no podíamos salir porque estaba lloviendo, entonces las hicimos dentro del hangar, era como un hangar. Pero uno de los grupos dijo, yo quisiera aprovechar la lluvia para representar información. Pues este proyecto me parece una nota porque es muy sencillo, pero es, o sea, la logró muy bien. Lo que ellos hicieron fue coger una hoja, tamaño carta, y la sacaron por la ventana durante 5 segundos cada 5 minutos. Entonces lo que ustedes están viendo acá es la intensidad de la lluvia en ese periodo de tiempo. Ah, o sea, chévere, ¿no? Hicimos ahí otras exploraciones que no funcionaron finalmente, que era como recolectar el agua, o bueno, no es que no funcionara, sino que la otra nos pareció que tenía mejor impacto. O de qué manera se desvanecía una marca que dejábamos sobre el asfalto en esa misma región. O proyectos como este, a mí me gusta trabajar mucho, recuerden que mi tema es mucho de qué manera puedo yo a través de elementos análogos recolectar datos o representar datos. Acá lo que hice, estos son unos cubos de hielo de 12 por 12 centímetros, ahí no se ve tan grande, pero pues sí es un cubito relativamente grande. Y lo puse en diferentes ciudades del país. Entonces había uno en Bogotá, hace el principio de año fui al Amazonas, puse uno en Amazonas, puse uno en Medellín, y lo que hacía era medir de acuerdo al tiempo que se demoraba el cubo de hielo en derretirse. Esa era, digamos, la temperatura que se da en el lugar. Entonces trataba un poco como de hacer esa asociación. Y ahorita estoy trabajando en este otro proyecto que pues todavía está en desarrollo, estoy mezclando con el tema digital con el análogo. Son una serie de dispositivos, también lo estamos haciendo en el Amazonas, justamente es una prueba que se hizo allá. Es unos dispositivos que recolectan información sobre el CO2 que recoge cada uno de los árboles, ¿sí? Entonces nos imaginamos como un bosque que nos dé información sobre cómo se comporta ahí el aire, ¿sí? Un poco eso. Esto fue en Viena, también después los puedo invitar, de hecho también quiero rifar 5 cupos a un taller que voy a hacer el próximo mes, a finales de mayo. Estos son una serie de ejercicios que hacemos en el taller, que son como unos stencils para poner en la calle. Acá, esto fue en Viena, estábamos celebrando, esto fue el año pasado, el antepasado, conmemorando la muerte de Otto Nebura, que para quienes están en el mundo del diseño de información es un personaje pues, muy relevante, pues él fue el que empezó a desarrollar sus muñequitos del baño, eso arrancó por ese lado, y es austriaco. Entonces, pues, un poco el propósito de este taller era conmemorar eso. Y digamos que ya digamos para cerrar les voy a mostrar una serie de proyectos relacionados con otro camino que uno puede tomar en el momento de representar los datos. Es decir, por un lado uno puede o representar información y por el otro lado uno puede generar dispositivos para recolectar esa información y que al tiempo se visualice, ¿sí? Que es un poco lo que vieron a la entrada, ¿sí? Eso digamos es la estructura más sencilla. Esto es un taller en donde lo que hacemos es, por ejemplo, poner matrices de organización de información sobre el piso y les pedimos a las personas que se organicen dependiendo de esas matrices. Entonces acá es, como parte de ese grupo de infografía, era quiénes eran hombres, quiénes eran mujeres, una línea, por ejemplo, que iba por edades y las personas se paraban de acuerdo a la edad, ¿sí? Y entonces en ese sentido nosotros nos empezamos a convertir en datos visualizados nosotros mismos como parte del taller. Este es el grupo general del taller. O cosas como esto. Esto fue en Nueva York. Fue un evento de visualización, pues, como los más importantes en Estados Unidos, se llama Visualize. Pues imagínense el nivel de ñoñez para que en la fiesta pues, se hagan cosas como esta. Entonces, lo que uno hacía era que llegaba y lo que debía hacer era poner el nombre y cada hora iba moviendo el post-it dependiendo la hora y dependiendo el número de tragos que uno se hubiera tomado. Entonces lo que ven acá al final es que estas personas llegaron al final de la fiesta y no tomaron nada, ¿no? Y este por otro lado. Entonces se trata de encontrar utilidad de nuevo, se trata siempre, recuerden, no solamente es que la gente entienda sino que actúe. Ese gráfico nos sirvió para que estas personas se convirtieran en conductores elegidos de estas otras, ¿no? Que tenía sentido hacerlo de esa manera. O implementaciones, pues acá, fíjense, esto lo hice en la zona G, no sé si algunos vieron este proyecto, fue un proyecto también de hace unos 2 años, muy comentado, porque también es un proyecto muy de coyuntura. No sé si conocen que hay una discusión en la zona G, debido a la calle 69, que quieren peatonalizar, y es una discusión que ya lleva unos 4 años. Yo quería evidenciar ese problema, o al menos la percepción de la gente sobre esa discusión. Entonces lo que hice fue poner una serie de dispositivos alrededor del sector, preguntándole a la gente si estaba de acuerdo o no con que peatonalizaran esa zona. Y acá este dispositivo que se ve aparentemente sencillo, pues porque lo es, requirió una serie como de experimentos y de trabajo para asegurarme de 2 cosas que son claves al momento de hacer este tipo de dispositivos, y es que la pregunta esté muy bien diseñada, o sea que sea lo suficientemente fácil y rápida de entender para que yo pueda participar, y también que el sistema de votación cumpla esas mismas características, ¿sí? Que sea muy fácil generar esa interacción y que no me tengo que quedarme ahí 10 minutos interpretando la pregunta y por el otro lado cómo participo. Entonces lo que están viendo acá es que está súper empatado eso, tal cual, o sea, esta percepción es lo que está pasando allá. Me llamaban los del sí que lo quitaran porque les daba miedo que estuviera ganando el no. Me llamaban los del no a pedir lo mismo. Súper raro, muy raro. Y hubo gente, por ejemplo, que votó acá en la mitad. No estaban seguros si sí o si no. Por ejemplo, también vandalizaron el sistema. Una noche alguien pasó y quitó todos los puntos del no y los pegó en el sí. Como eso. Bueno, al final, acá este proyecto me gusta mucho porque empecé a entender este tipo de dispositivos como detonadores de conversación. Y la razón es que nosotros registramos algunas de las interacciones que tenía la gente con el sistema. Y me llamó mucho la atención una en la que iba un papá con el hijo, el papá votó y siguió caminando. Y el hijo le preguntó, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hiciste? Y entonces el papá le contó, no, lo que ocurre es que acá hay un proyecto, de otra manera esa conversación no se hubiera dado. ¿Sí? Y en ese sentido, no solamente estamos recogiendo información, sino que estamos promoviendo esa conversación. Me parece interesante el proyecto desde esa perspectiva. También tuvo sus fallos, por supuesto, como el que les conté. Por ejemplo, hicimos una reproducción de este con otros temas en el centro y lo que ocurrió allá fue que se lo robaron por los materiales. ¿Sí? O sea, en la zona G funciona pues, porque pues, se lo pueden robar, pero en el centro se lo roban. Hice un taller de hecho para pensar cómo podíamos hacer que no se lo robaran. Después les cuento el caso en otra charla. Pero sí les puedo contar mientras cómo solucionamos algunos de los problemas que tenía este sistema inicial, que fue acá a través de estas 3 opciones. Creamos una categoría adicional que era, bueno, si no es sí ni no, pues ¿qué puede ser? Es quiero más información, no estoy seguro, entonces creamos categoría adicional. Otra vez le asignamos un color a cada categoría para que no hubiera posibilidad de moverlo de una categoría a otra. Y esta última, que era la más interesante en términos de la información que se recolectaba, la pusimos a prueba, votaron 20 personas, un periodo muy cortico. Pero no la seguimos usando, no me gustó tanto porque la interacción era más difícil, tocaba pensar ese voto, y ese voto tan pensado quitaba, es decir, uno no está tan dispuesto a detenerse en una esquina a esa participación. Pero nos dio una información interesante, acá se estaba cruzando qué tan de acuerdo estoy con ese proyecto frente a qué tanto lo conozco. Y con solamente esas 20 personas que votaron, descubrimos que mientras más uno conocía el proyecto, menos de acuerdo estaba con su implementación. Entonces empezamos a descubrir cosas ahí interesantes. O dispositivos de recolección de datos más complejos como estos, son unos encargos que me hacen eventualmente para eventos. Este fue uno que hice para un evento de innovación en Manizales. Me piden una serie de dispositivos para poner alrededor del evento para recolectar información sobre los participantes. En este caso, particularmente la pregunta era, que les voy a mostrar ahorita, es como que para usted qué es innovación, algo así, o dónde se viene la innovación. Este gráfico me sirve para contarles acerca de una serie de experimentos que también hacemos cuando hago talleres, que es de qué manera motivar la participación de la gente. Ese es otro tema complicadísimo, que no tiene solo que ver con que el sistema sea sencillo, sino con que haya un incentivo adicional. Hemos hecho cosas como que se vota con la envoltura de un dulce. Entonces uno regala un dulce, uno se lo come y vota con el empaque. O por ejemplo usando un recurso lúdico, como el de votar con una pelotica. O con helados. Por ejemplo, una vez tuvimos la fortuna de que una empresa de helados nos regalara helados, entonces comprábamos los votos con helado. Comprábamos era la participación, no tanto los votos. Este es el sistema, fíjense, es un sistema que mezcla el tema digital con el análogo. Lo que pasaba acá era que uno oprimía un botoncito, hacía el contador análogo, el contador digital, perdón, lo contaba acá y caía de acá de este barril grandote, ¡pum!, una pelotita acá. Entonces uno podía ir viendo también cómo se iba construyendo la barra con las pelotitas. Sobraron pelotas, entonces las puse ahí por el sector para que la gente las cogiera. Durante los primeros 10 minutos la gente pasaba y cogía de una a dos pelotas. Después un man cogió la bolsa y... Sistemas como esto, en donde se vota con una manotada de hojas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me gusta el otoño? Entonces, voto con una manotadita. Como esto fue en Stuttgart, esta es una estación de bus. Lo que queríamos saber era en ese sector, qué personas hacían parte de ese sector, cuántos eran hombres, cuántas mujeres los que frecuentaban esa estación, y si eran o no de Stuttgart. Entonces ahí hay tres variables: la de género está acá con el color de tizas, la de edad está en la raya, y la de si es o no de la ciudad, está si se vota arriba o si se vota abajo. O este que lo hicimos en un taller en Bogotá hace 2 años, el tema central de la felicidad, cómo visualizar la felicidad, y también usamos un mobiliario público para hacer a la ciudadanía una serie de preguntas sobre la felicidad para que participara, como cuál fue la edad en la que fue más feliz, qué tipo de cosas son las que la hacen más feliz, cosas como esta. O esta que fue en Chile, en donde hicimos una serie de intervenciones preguntándole a las personas cosas como es, el tema no era atacar tanto felicidad, sino era más como sentimientos. Entonces se hablaba del miedo, se hablaba del odio, y hacemos preguntas para ver un poco medir, era por zonas. Entonces lo hicimos solamente en 2 zonas, pero era como medir cómo se comportaba una zona bajo unas preguntas y cómo se comportaba la otra zona. Bueno, no, pues eso es todo, eso es todo.